Yo quiero agradecer especialmente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la persona de su secretario de Estado, de Juan Pablo, el haber aceptado la candidatura que en su momento planteamos de que se celebrara aquí en Castilla y León esta importante jornada, que es la primera vez que se hace en España, la primera práctica de buenas prácticas. Y agradezco también a las personas del ECIL en Castilla y León, a Rocío y a todo su equipo, que han colaborado en que se haga la jornada y que eso sea un éxito. En su momento, en la conferencia sectorial que tuvo lugar a finales del mes de diciembre, se planteó por algunas comunidades autónomas la oportunidad de seguir avanzando en materia de formación, que es uno de los grandes asuntos del futuro. Y algunas comunidades autónomas tienen alguna experiencia de cosas que mostrar, y se planteó por parte del Ministerio, y yo se lo agradezco a Juan Pablo, la oportunidad de que se hiciera en torno a todos los directores generales de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas una reunión para intercambiar buenas prácticas en políticas de formación. Y se planteó la oportunidad que esta reunión que hoy cuelga de la Conferencia Sectorial de Empleo se hiciera fuera de Madrid, que es el lugar habitual del Ministerio de hacer estas reuniones. Se planteó quién se presentaba como candidato, Castilla y León presentó su candidatura, y agradezco al Ministerio la aceptación y también al resto de comunidades autónomas, que todas apoyaron muy favorablemente la candidatura de Castilla y León para celebrar hoy aquí esta jornada. Están presentes todas las comunidades autónomas a nivel de los directores generales de los servicios públicos de empleo de cada una de las comunidades autónomas. Está presente naturalmente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el secretario de Estado a su cabeza, y están presentes miembros también de la Comisión Europea que nos acompañan. El tema de la formación es uno de los grandes asuntos del futuro y que forma parte también de las políticas activas de empleo que también hacemos en colaboración y con financiación y cofinanciación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que dependen básicamente de la formación. En primer lugar, la competitividad de una economía en concreto. Las sociedades más formadas son las sociedades más competitivas. Que Castilla y León tenga un adecuado nivel de formación, como demuestra el informe PISA y como luego demuestran nuestros trabajos en el orden de la formación para el empleo, son determinantes para mejorar nuestro nivel de competitividad. Nuestro principal capital es el capital humano, es la formación de los profesionales de Castilla y León, y por tanto el hecho de que en una economía como la española mejoremos la formación y cualificación, estamos mejorando la capacidad de competir y la capacidad de hacer crecer nuestras empresas. Y lo segundo, porque tiene un aspecto social muy relevante. Las personas más formadas tienen más capacidad de tener un puesto de trabajo, tienen más acceso a la empleabilidad. Ese empleo es un empleo más estable generalmente y es un empleo más remunerado en la mayor parte de las ocasiones, y por tanto es un empleo de más calidad. A mayor formación, más empleo y más calidad en el empleo para cada uno de los trabajadores. Por eso es tan importante para nosotros el llevar a cabo esta iniciativa. Ustedes saben que en el ámbito del diálogo social se llegó a un acuerdo en Castilla y León sobre 9 grandes aspectos que se firmaron el 15 de febrero, y uno de esos aspectos es en materia de formación para el empleo, donde hay dos grandes áreas: la voluntad de mejorar la normativa autonómica en materia de formación y, en segundo lugar, la voluntad de avanzar en los procesos de la economía 4.0, es decir, todo lo que tiene que ver con la digitalización y con la globalización. Hay 3 comunidades autónomas que han planteado en esta reunión sus prácticas positivas y buenas prácticas para exponer al resto de comunidades autónomas, que han sido Murcia, Baleares y Castilla y León. La propia directora del ECIL en Castilla y León, Rocío Lucas, ha tenido la oportunidad de plantearlo en el nombre de Castilla y León, y yo creo que ha sido muy bien recibida por parte del resto de comunidades autónomas, y por tanto yo creo que es poner de manifiesto la importancia que la formación y cualificación tiene para todos nosotros, para competir en una economía cada día más globalizada y también para que los trabajadores de Castilla y León tengan un empleo mejor y que accedan también a más puestos de trabajo. Pues muy bien, muchas gracias, consejero. Yo lo primero que quería...